El 1 de diciembre del año pasado entró en vigencia la reforma al reglamento para la negociación en el mercado de divisas, en donde se autoriza al sistema financiero a pagar las remesas en dólares. Sin embargo, el beneficiario deberá tener una cuenta en dólares para poder gozar de este beneficio, por lo que para algunos economistas esto no fue más que una medida populista que se aprobó en el legislativo. Sí, sin duda alguna, el hecho de tener una cuenta en dólares dificulta a la gente y al final terminan recibiendo lempiras. Y lo lamentable acá es el tipo de cambio que a veces le aceptan cuando le pagan ya la remesa. El diputado proyectista de esta ley fue Renán Inestrosa, quien sostiene que la misma sí es de beneficio para los hondureños y no comparte los calificativos dados por las personas de que esa ley fue pura demagogia. Entonces, ¿qué tienen que hacer las personas? Ir a abrir una cuenta con 50 o 100 dólares. Al final no es malo tener una cuenta en dólares. ¿Por qué razón? Porque la moneda nacional se va devaluando mucho. Y no se hizo con el afán de que fuese populista, sino que más bien que se fortaleciera el sistema financiero en nuestro país, porque eso iba a propiciar que hubiera más envío de remesas en dólares, porque se le iban a entregar a sus familiares aquí. Actualmente existen varias propuestas de ley en el Congreso Nacional que se encuentran engavetadas y representan un beneficio para la economía de los hondureños, como la eliminación del cobro en dólares, la ley de comercialización de carburantes y la más reciente, la iniciativa de ley para que se desgraven del impuesto sobre venta a más de 100 productos de la canasta básica. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Ludwin Durón les informó de Yerita.